viene en lo que laboré, el tiempo. Creo que me parece que también venía el nombre de mi jefa. Es que encontré había encontrado el formato, pero por aquí debe andar el otro. Bueno, te mando el cuadro. Okay. Ah, sí, encontré una copia. ¿Me sirve? Si gusta, muestro en pantalla, pero es una, bueno, es una copia porque la original. Ah, sí, aquí está. No sé si la alcanza a ver. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, más o menos. Creo que mi pantalla es muy pequeña para detectar las palabras. Oh, a ver, déjame. A ver, un segundo. No se deja. Ay, voy. Punto, y voy a tomar una foto y ya lo voy a hacer grande. A ver. Okay. Ay. No sé si se alcanza a ver ahora sí. Yo creo que está al revés. Sí, como almacenista Bueno. auxiliar administrativo, ¿correcto? Y pues ya nada más viene la firma, el sello. Es que en ese momento todavía se usaba más el sello. Y ya. Y bueno, abajo de los contactos. Sí, claro, para futuras referencias dentro de la empresa, ¿no? Este lo utilicé para un siguiente trabajo y creo Ok, entonces esa carta responde como al formato, ¿no? De normalmente cuando ustedes salen de una empresa, pues te dan ese tipo de cartas, que son cartas que sí sirven, pero sobre todo ayudan para comprobar que efectivamente estuviste en una empresa determinada. Tengo yo una simil, bueno, no, es que nada más es como constancia de que estuve trabajando, pero aparte de que ya está vieja, se mojó alguna vez y cosas así.
Ni siquiera sé de qué empresa es. A ver si encuentro algo más. Algo mejor. ICO Recursos del 2 de julio de 2012 a la fecha 2013. No, yo ni sé por qué guardo esto. Esta otra ya ni se ve tampoco. No, pues no encontré una que quería, pero es similar a la que tiene. Ah, bueno, la que nos mostró hace un momento Yesenia. Entonces, igual encontré otra, solo guarden las críticas respecto a la forma en la que la he guardado durante estos 10 años. Entonces, es esta y es idéntica a. Bueno, este es básicamente el cuerpo. Entonces, es. Bueno, un poco más reducida, poco menos explícita que la que nos mostró Yesenia. Y en esta, pues básicamente lo que se muestra es simplemente el periodo en el cual estuve trabajando con esta empresa. Y el sueldo que estaba percibiendo. La verdad, solo es como comprobante de que efectivamente estuve dado de alta con alguna empresa de este mundo que se llama Recursos IQ. Pero si les soy honesto, digo, por el periodo que es, dice de 2012 a la fecha, la carta fue emitida
en 2013. Pues a partir de eso puedo deducir en qué empresa estaba. Pero como estábamos con un outsourcing, pues sí, no sé, de repente nos cambiaban muy seguido de outsourcing. Y entonces, derivado de eso, pues sí, se, este. No sé, se. Se.